a las afueras de Valladolid, en la carretera 180 que va hacia Mérida. Estamos haciendo un proyecto de monitoreo para ver más o menos por dónde están pasando los animales. Estamos instalando cámaras trampa. El objetivo principal del proyecto es identificar estas zonas de importancia para la fauna silvestre y proponer de manera muy concreta el paso y el establecimiento de diversos pasos de fauna para que se mantenga la conectividad. Una de las cosas que a veces pensamos es que el progreso es algo negativo para la cuestión natural, para las zonas naturales. Sin embargo, no es así. Lo que podemos hacer nosotros como biólogos es hacer que el progreso vaya de la mano con el cuidado de las áreas naturales. Vamos a establecer los sitios de conectividad entre poblaciones que se encuentran por este momento separadas, ¿no? ¿Esto para qué? Para que las especies puedan pasar de un lado a otro sin tener estos percances y además así poder conservar poblaciones naturales que tengan una diversidad genética, ¿no? Que es muy importante desde el punto de vista de la biología. Esta cámara es una cámara infrarroja. Aquí tenemos un sensor. Cada vez que detecta alguna especie de fauna silvestre, la cámara se activa. Toma 3 fotos de manera seguida. En el caso de jaguares, ocelotes, tigrillos, que tienen patrones de manchas distintivos, podemos identificar si el mismo individuo está de los dos lados del trazo. Y eso es la clave para también establecer los pasos de fauna. Un buen proyecto que va a traer muchas cosas positivas para nuestro país. Nos encontramos en un sitio que, aunque está influenciada fuertemente por la zona urbana en la ciudad de Mérida, aún mantiene un componente importante de fauna de cerca de 250 especies. Se ubica en un área de selva mediana subcaducifolia, lo que significa que una parte del año reducen los árboles sus hojas para adaptarse a la temporada de sequía. Los principales servicios ambientales que otorga la Reserva Ecológica de Cuxtal, además del mantenimiento de la biodiversidad, es decir, el número de plantas y animales que se encuentran en la zona, nos permite la captación del recurso hidrológico. Toda la precipitación pluvial que se genera anualmente es captada a través de estas selvas que permiten la recuperación de los mantos acuíferos. Una de las principales problemáticas ha sido el cambio de uso de suelo por el establecimiento de infraestructura urbana, la contaminación por residuos sólidos al establecimiento de basureros clandestinos y la contaminación del agua. El proyecto del Tren Maya coadyuvará en la conservación de la reserva al incrementar la superficie de manejo. Las principales recomendaciones serían 3: fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia, fortalecer la cultura de conservación y promover la restauración de las áreas que han sido degradadas.